vida de santos. Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 18 de febrero, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa María Bernadette. Nació en Lourdes, Francia, en el año 1844, hija de padres pobres. En los primeros años sufrió la enfermedad del cólera que la dejó sumamente debilitada y adquirió desde los 10 años la enfermedad del asma. En Bernadette se cumplió aquello que dijo San Pablo: Dios escoge a lo que no vale a los ojos del mundo para confundir las vanidades del mundo. El 11 de febrero del año 1858 recibe por 6 meses las revelaciones de la Virgen María, la advocación de la Inmaculada Concepción. Tras las apariciones en el año 1866, comenzó su noviciado en la comunidad de las Hijas de la Caridad, donde lleva una vida de retiro y recogimiento. A su nombre le añade el de María. Esta unión iba a tener un signo inequívoco: la cruz. En el año 1879, la hermana Bernadette dejó este mundo para ir a ver cara a cara a la Virgen Inmaculada y de su mano al buen Dios. Fue canonizada por el Papa Pío XI en el año 1933. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que, como Bernadette, experimentemos la protección maternal y la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, ella que nunca nos abandona. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos.